Están todos aquí. Muy bien, pues de reconocimiento a jóvenes valores de aquí de Valdepeñas. Con este acto lo que pretendemos es visualizar y poner en valor el talento de los jóvenes valdepeñeros, que son y deben ser un ejemplo para otros jóvenes y para nuestra sociedad en general. Destacan nuestros jóvenes por varios aspectos, diferentes trayectorias, como por ejemplo las artes escénicas, las letras, la abogacía, el emprendimiento, el ámbito deportivo, el mundo de la hostelería y la restauración y la música. Son jóvenes que ya constituyen para nosotros todo un presente y que deben de ser también la guía hacia nuestro futuro, que es algo que a nosotros, desde Ciudadanos, pues nos importa mucho y por eso queremos apoyarles, queremos trabajar para ellos, sobre todo entendiendo que los jóvenes deben de ser para nosotros siempre una prioridad. Este acto se va a celebrar el próximo sábado, día 17 de diciembre, va a tener lugar a las 12 de la mañana en los salones de la antigua bodega Los Llanos y, por supuesto, se trata de un acto abierto, por lo cual todo el mundo está invitado. Llamamos a la participación de toda la ciudadanía. Y bueno, pues Virginia Espinosa va a presentar a las personas y empresas que van a ser homenajeadas. Por venir, Raquel Ruiz, también por estar con nosotros. Bueno, pues como bien decía mi compañero, es la segunda edición de un acto reconocimiento de Jóvenes Valores. Desde Ciudadanos Valdepeñas tenemos constituida una comisión de honores y distinciones donde hacemos un seguimiento y estamos pendientes de cuáles pueden ser los jóvenes en Valdepeñas que destaquen por su trayectoria, como bien decía mi compañero, profesional, laboral, familiar. Y desde Ciudadanos, pues lo que hacemos es nos ponemos en contacto con ellos, aquellas personas que han tenido a bien recibir este homenaje, reconocimiento, nos acompañan. Esta tarde, como bien decía, nos acompaña Pablo Ruiz Sevilla, del despacho de abogados, y Raquel Ruiz Incertis. Voy a pasar a nombrar las personas y empresas que van a ser homenajeadas el próximo sábado 17 de diciembre a las 12 de la mañana aquí en este salón de acto. Despacho de abogados Pablo Ruiz Sevilla, Cafetería de Cafés, Grupo de Música Wallace, Asociación de Sumilleres de Valdepeñas, Empresa de Formación 4 Consulting, Ana Blanes Martín Portugués, Escuela de Baile Sabia Nueva, Elena Díaz Sánchez, el Club de Baloncesto Valdepeñas y Raquel Ruiz Incer. Dar las gracias a la agrupación local de Ciudadanos por haberse acordado de mí y, como dice el dicho de que nadie es profeta en su tierra, gracias a esta agrupación que apoya a los jóvenes y que apoya a los ciudadanos de Valdepeñas, pues simplemente dar las gracias. Es únicamente la mera presentación de las personas que vamos a estar el próximo sábado en la presentación y en el reconocimiento, y ya le digo a todos los ciudadanos de Valdepeñas que quieran asistir, lo pueden hacer y ver este acto, que va a ser un acto en el que van a premiar a los jóvenes de Valdepeñas que se han destacado, aunque así yo creo que no me lo merezco, pero primero de todo vuelvo a reiterar que muchas gracias a la agrupación por haberme lo concedido. Muchas gracias. Y igual que ha dicho Pablo, me gustaría dar las gracias a aquellos que han hecho posible este acto, porque creo que aunque muchos pensemos que no nos lo merecemos, y es que quizás no lo hagamos, pero siempre es gratificante y satisfactorio que te reconozcan, por así decirlo, lo que has estado haciendo durante muchos años de tu vida y a lo que te dedicas porque te gusta. Entonces, personalmente, me gustaría dar las gracias y me hace ilusión que hayáis contado. Bien, como decía, el sábado pues va a ser un día repleto de actos, porque aparte de esta actividad que se puede denominar una actividad cultural y sobre todo para visibilizar el papel de nuestros jóvenes y el papel tan importante que tienen, porque ellos son el espejo donde se van a mirar otros jóvenes de Valdepeñas, y no solo de Valdepeñas, sino también de la provincia y de la región. A las 6 de la tarde en la Plaza de San Nicasio vamos a instalar una carpa donde queremos recoger productos de higiene personal para aquellas personas y familias que tienen unas circunstancias especiales, que son familias necesitadas. Y todo aquello que recojamos se distribuirá y se entregará posteriormente a Cruz Roja Valdepeñas, que así ha tenido a bien
recibir una vez que recojamos estos productos de higiene. Dar las gracias también a los presidentes de la Asociación de Vecinos del Lucero y de la Asociación de Cacheporro, porque se ponen a disposición nuestra en el sentido de que van a colaborar también, van a hacer difusión entre sus vecinos para que esta recogida pues sea lo más fructífera posible. Sin más, esto es lo que queríamos dar a conocer, que son personas y empresas que van a ser homenajeadas y la Carpa de Ciudadanos Valdepeñas para invitar a todos aquellos valdepeñeros y valdepeñeras que tengan a bien hacer su aportación, su granito de arena con estos productos de higiene personal que, como bien decía, posteriormente van a ser entregados a Cruz Roja Valdepeñas. Sin más.